haciendo? Me largo de aquí. A mí no me van a correr nunca más, porque acabamos a trompones. La señora, pues... Sí, no es de gusto. Usted está casada con el joven Carlos Augusto. ¿A fin de cuentas? ¿Tanto se tienen así? Y también a mí. ¿Cómo se llama? ¿Tirado a tu policial? Lo mejor fue hablar con un productor para trabajar en televisión. ¿Sí? Me prometió que me dará una oportunidad. Pero tu carrera es muy difícil. Pero tú llegarás a donde quieras. ¿Me ha con mi historia de actuación, ficción, historia de teatro? Si decides ser actriz, tendrás que prepararte, porque has descubierto que este oficio no solamente incorporarse frente a la cámara y hacer fiesta. Sí, me gusta. Tengo la sensación de que estoy incompleta. Va cambiando. Dijiste el término más difícil. Todavía es tiempo, de verdad. Eso no es lo que pienso sobre el asunto. Sí. Parecerme una terquedad imperdonable. ¿Por qué no hablas con Carlos Augusto? No, ya no forma parte de mi vida. Te equivocas. No podrás hacerlo ahora. Y para colmo, el matrimonio con Tomás Navarro va a ser un fracaso. Te di mi palabra. Sí, cumpliré. La voluntad es una cosa. Si el corazón es otra. Puede decidir cualquier cosa. Se me operan tus sentimientos. Habla con Carlos. No, financiado, señora. Ya no estoy sin nada. Opino lo contrario. Si quieres, yo hablaré con él. Era un arreglo. Basta. No, no, no. Quiero ser yo quien decida. No te venga. Prométame que no lo hará. Te ruego que no te lo haga. Entiéndeme. No puedo permitir que cometas tantos errores. Son mis errores. Dios, ¿entiendes? No hay que estar nervioso. Tanto como quieres. Tomás, para separarnos. Es que no, no, no. Prométamelo. Está bien, lo prometo. Pero es un error gravísimo. Quiero destruir el terreno. ¡Quiero vivir! Pero por lo que pienso, era siempre la mía que hacía el terreno. No entendí. Te estaba esperando, Carlos Augusto. En esta casa suceden cosas intolerables. Tu madre... Por favor, déjame en paz. Carlos Augusto. ¿Qué sucede, tu madre? Está muy mal. Tienes que enterarte. No quiero saber nada. Yo solo no puedo creer lo que me dice. ¿Que no tengo derecho a estar solo yo? Déjame, por favor, en paz. Debería haber sucedido algo terrible para que te comportes de esa forma. Por favor, Teresa. No quiero hablar. Tengo mucho que pensar. ¿Por qué no confías en mí? Pues sí. Me enteré que Carmen y yo... Ya no estamos casados. Me separaron de ella sin decírmelo. No, ¿cómo es que Carmen y yo tratanzaste? Cuando estabas fuera de México. Tenías que presentarte en el juzgado. ¿Y cómo lo hiciste? Se interpretó como... Pero mira, voy a ver las cosas hasta el final. ¿Pero por qué estás dispuesto a volver con ella? Podrían casarse nuevamente. No, yo no lo acepto. Impugnaré el fallo. No permitiré que alguien se separe de mí. Cada madre, hijo. Me llamo de su rostro. Que delicia. Existo sin reina. Habla con Gómez Carrillo. Pero antes, aclara tu situación con Gregorio. Habla con el padre Pablo. Y de ayuda para tu madre. ¿Por qué me tienen encerrado? Dionisio me responderá por... Tus agravios. Esto tengo ganas de hacerlo pedazos. Nadie puede actuar conmigo como ustedes. Esto no te cabe de cura. Pirrina sin jorobo. En 1977, las telenovelas dieron la bienvenida a una cenicienta que tenía joroba en lugar de zapatillas de cristal. Rina. ¡Dieron que no, Carlos Augusto! Ofelia Medina, Enrique Álvarez Feli, Carlos Alcira, María Rubio, dieron vida a Rina.